forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Nadie más que tu papá para darte lo mejor, ¿ok? Aquellos que quieran hacer relación, yo necesito que escriban su rostro. Y no hagan porque lo estoy diciendo yo. Háganlo porque ustedes quieren, porque tienen fe. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Gracias que me amas. Y entiendo que te necesito. Entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Gracias que moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dar mis pecados. Y darme la vida eterna. Y darme la vida eterna. Amén. Ahora que tú has pedido que te han producido en tus rodillas, quedan sanas ahora en el nombre de Jesús. Ese cerdo, que ella pueda tener fe, que sea una mujer que ya te conozca, pero en el nombre de Jesús oramos para que tú derrames tu sanidad, Espíritu Santo, para que tú hagas algo poderoso en estas rodillas. Seas tú, Señor, en la prioridad. Mientras yo aquí cantamos, yo quiero que llores. Sí. No te quedes callado, habla. Sí, Jesús. Piénsele. Leila Milla y vengo de Lima. He venido con mis amigos del grupo Vida Estudiantil y les hemos venido a traer un poco de la palabra de Dios y espero que les agrade y les guste.
Buenas tardes con todos, mi nombre es Enrique, tengo 18 años, estoy estudiando ahorita odontología en la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, somos todos del grupo Vida Estudiantil, hemos venido acá a Pisco con un propósito, que es compartir el Evangelio, hablarles a la gente de lo que es Dios y también decirles que no están solos, porque queremos que aprendan a tener una relación personal con Él, que es lo más importante y lo más hermoso. Bueno, mi nombre es Coqui, tengo 16 años y recién acabo de terminar el colegio. Y pues mi visita acá es con un propósito, pues solamente hablar de Dios y dar a conocer su palabra. Bueno, no solo a ellos, ¿no? En general a todos, que tener una relación con Dios es lo más importante. Es para tener nuestros deseos, para realmente poder seguir en la vida. Creo que... Era ateo y pues Dios en mi vida no significaba nada. Para mí lo único que me interesaba era una profesión, hacer mi dinero y listo. Pero creo que eso no es lo fundamental, sino que para en sí tener éxito, pues todo se debe a la ayuda de Dios. No hay nada mejor que lograr todo con su ayuda. Y es así como que yo recibí a Cristo este año. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La mayor decisión que puede hacer en esta tarde, que tú que me estás escuchando a través de la cámara, es poder permitirle abrirle tu corazón. No estoy invitando a una religión más. Eso no es el propósito de esta tarde. El propósito es que tú le abres tu corazón a quien te creó. Jesús, mi primer amor. Jesús, mi corazón te doy. Tómame y hazme otra vez. Porque sabes que esta gente puede superarlo y puede ser mejor, Señor. Que Pisco habrá tenido esto, pero va a ser mejor. Va a llegar a ser una buena provincia, Padre. Porque tú lo quieres. Porque tú quieres que esta gente esté alegre, Señor. Porque no nos quieres ver mal. Quieres vernos con gozo. Porque la vida con Dios es gozo y alegría. Nada más que eso. Y aprender a vivirla. Canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. I'm accepted.